Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más fuerte es quererte tanto. Pero más suerte es quererte tanto. Sientas lo mismo. ¡Una familia con suerte! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Bienvenido a este club campestre de lujo, carnal! Ya, deja de revolotear, colibrí. No puedo ver al nuevo carnaval, ¿o qué, coronel? Ya vas a tener toda la vida para verlo, te lo aseguro. Ay, ¿a poco, a poco? Este cuate va a pasar mucho tiempo aquí. ¡Una, dos y tres! ¡El que se mueva! ¡Baila, twist! Ay. ¿Qué onda, Papancho? ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Por qué traen esas caritas? Ay, pues te lo voy a decir porque la verdura te vas a enterar tarde o temprano. Tomás está en la cárcel. ¿Qué? Sí, acusado de asesinato. ¡Ay, no manches! ¿Pues a quién mató? Mira, vente, carnal, yo te platico acá adentro, ¿no? Jefe, acuérdate de esto. Tú eres la columna de esta familia. Por favor, no te dejes caer. ¿Hasta crees? Por eso. Aquí está el expediente que me pidió, señor Napoleón. Esto es todo lo que usted debe saber del señor Vicente Irabien. Te felicito, Débora. Por eso siempre estás a mi lado, por eficiente. Pero yo te daré órdenes de lo que necesito saber y qué no. ¿Está claro? Disculpe, señor. Dígame cuáles son sus órdenes. ¿Qué quiere que hagamos, señor Napoleón? ¿Eh? ¿Qué no piensa venir nuestro ínclito presidente? O no me digan que regresó a su antigua profesión en la central de Abasto. Enriqueta, ¿le puede avisar al señor López que lo estamos esperando en la sala de juntas? ¿Cómo? ¿No está en su despacho? Márquele, por favor, a su celular. Gracias. ¿Qué pasó? Pancho no se ha presentado en todo el día. Mickey, mi querido Mickey, es típico en esta empresa. Sí, seguramente tiene cosas más importantes que hacer. ¿Podríamos proceder con la junta sin nuestro presidente? No, Vicente, hay decisiones que solamente debe tomar él. Pues yo no pienso esperarlo ni un solo minuto más. Mickey. Aquí te esperamos, hija. Lupita y Elena ya vienen para acá. Bueno. Ay, señor, qué bueno que lo encuentro. Estoy muy preocupada. ¿Qué pasó, Ketita? Habló la señorita Treviño. La están esperando en la junta. Ah. ¿Y por qué no me habló a mí directamente? Ay, no lo sé, señor. ¿Qué le digo? Pues que tengo un asunto familiar muy grave. Y que por favor me disculpe y que la junta se pospone este nuevo aviso. ¿Qué pasa, señor? En su momento lo haré oficial, Ketita. Gracias por preocuparse. Ah, y dígale a la señorita Treviño, ¿no?, que la veo más tarde. Está bien, señor. ¿Qué onda? Lo que pasa es de que me están esperando para una junta. ¿Y no vas a ir? Nel, ya la pospuse. Pero de todos modos tengo que ir. Sigue pendiente lo de la mentada fusión. Pero la neta es que ahorita estoy con el alma en un hilo por lo de Tomás. Pues sí, Pancho. Pero ya viste al abogado. Ahorita no hay nada que hacer. Ándale, vete a ver tus asuntos. Rebeca Treviño y Mike Anderson en Tórrido Romance. Máximo, ¿qué onda con esa cara que traes? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ya les contaré, hijos. Pues cuéntanos. ¿Te sientes bien, Pancho? No, de ser verdad, no, Mónica. Ve a la empresa, Pancho. Te avisamos cualquier cosa que pase. Chido.
La neta es que sí, sé que debo de cumplir con mis obligaciones de presidente. Échenle un grito al Chacho y al Chato y a ver qué más le sacan, Elena. ¿Dónde está Temístocles? Allá arriba. Pero ni te preocupes, Papancho, yo hablo con él. Ya vas, Barrabás. Pues ahí nos vidrios. Pues, ¿cómo con el jefe, eh? Pues, ¿quién sabe, hija? Pero la neta es que está muy tenso. Y eso es por algo más que lo de Tomás. ¿Y crees que esa sería la mejor manera de distribuir las acciones? Pues yo creo que sí, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué tal? Perdón, Mike, por haber cancelado la junta de entrevista. No, no se preocupe, señor López. Qué bueno que la canceló con tiempo, señor López. Porque sin presidente no se puede realizar. Desde luego hay una explicación. Quisiera hablar a solas con la señorita Treviño, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, May. Con permiso. Obviamente, señorita Treviño, estoy consciente de las consecuencias por haber cancelado la junta. De hecho, por eso ofreció una disculpa. Claro. Como siempre, sus asuntos personales están por encima de todo. No me hable de asuntos personales, Rebeca, porque va a salir perdiendo. No tengo idea de lo que me está hablando, señor López. ¿No tiene idea? ¿Ahora me va a negar que tiene una relación personal con May Anderson? ¿Y usted me va a negar que tiene una relación personal con Graciela Torres? ¡Ah! Entonces es una competencia. Como lo quiera ver, señor López. Y la verdad, no tengo ganas de estar aguantando sus sarcasmos. Con permiso. ¿Sabe por qué estoy así? Por usted. Pero, pues, ¿qué le va a importar, verdad? Porque le urge correr a los brazos de May. ¿Y usted a los brazos de Graciela? ¿No es así? Perfecto, Rebeca. Perfecto. Pues cada quien con su cada cual. Cada quien con su cada cual. Que le aproveche su relación con Graciela, Pancho. Y le deseo que sea muy feliz. ¿Sabe qué me parece curioso, señorita Treviño? No sé, pero tampoco me interesa. ¿Que desde el principio usted haya negado que ama a Mike? Sí, como usted, que se le ha pasado la vida negando que ama a su chela. ¿Por qué no se casa con ella, eh? Así va a solucionar sus problemas y los de su familia. Ya ni modos. La señora Josefina me encargó que supervisara este documento, mire. Ah, muy bien. Oiga, me disculpo un momento, por favor. Sí, por supuesto. ¿Todo bien, Rebe? Estoy de muy mal humor, Mike. Por favor, no vayas a empezar. Bueno, quizá eso lo podemos resolver. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se te ocurre? Tengo dos boletos para la ópera hoy, ¿vamos? Mike, de verdad me siento muy mal. Es la Tosca. Yo sé que te encanta Puccini. Ándale, hay una soprano buenísima. Está bien. Ándale. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos vamos? Buenas noches. O sea, ¿cómo? Chilina. Mi mamá, José. ¿Qué tiene tu mamá? Últimamente está así, tipo, muy mal. ¿Por qué? Yo creo que está celosa. ¿Pero celosa por qué? Pues sí, porque te dedico más tiempo a ti. Pues, mi amor, ve a verla. No, 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 de verdad, tú me necesitas. Quiero estar aquí contigo. ¿Estás segura? Segurísima. Gracias. Ay. Le voy a marcar a mi papá, ¿sí? Chido, mi amor. Oye, ahorita pido que te hagan un tecito, ¿quieres? Sí. Órale, ahorita vengo. Pues era el sereno. De Tomás podrán decir muchas cosas, pero yo lo conozco. Sé que es inocente. Chale, Lupe. Entonces, ¿para qué lo metieron en la cárcel? ¿Para qué? Mira, Temo, como dice mi papá, la vida nos pone a prueba pues para saber cómo vamos a reaccionar. Sin embargo, siento un gran dolor por lo que le está pasando a Tomás. ¡Gárgola! ¡Gárgola! ¡Gárgola, gárgola! ¡Gárgola, carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Cállense fuera! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Bienvenido a este club campestre de lujo, carnal! Ya, deja de revolotear, colibrí.
No puedo ver al nuevo carnaval, ¿o qué, coronel? Ya vas a tener toda la vida para verlo, te lo aseguro. Ay, ¿a poco? Este cuate va a pasar mucho tiempo aquí. Está acusado de homicidio. Ah, oh, no me diga. Te ajusticiaste un cristiano, mi hermano. Ya, déjalo en paz. Camina. Ay. Ya, tranquilo. Ay. Tranquilo, colibrí. Ay. Esta va a ser tu nueva habitación de lujo, Tomás. Vas a compartirla aquí con el tanque. Hola. Adentro. Quítense. Ahí te caigo en la noche. ¿Cómo ves, Gárgola? ¿Cómo ves? Quiero que me averigües muy bien quién es ese tipo. Se me hace que le vamos a poder sacar muy buen dinero. No. Tú no dejes de preocuparte. Yo te lo averiguo todo. Pero antes, vamos a divertirnos un ratito con el nuevo. No, seguro. ¡Todos a sus celdas! ¡Ya vamos a cerrar! ¡Ah, mírese, hombre! ¡Métanse! ¡Métase! ¡Órale, para adentro! ¡Uy, para adentro! ¡Métase! ¡Métase todos para adentro! ¡Soy delicado! ¡Para adentro! ¡Soy delicado! ¡Métete, colibrí! ¡Tanque! ¡Yo solo cierro uno! ¡Ay, nuevecito de mi corazón! ¡Estoy encarcelado por tu amor! ¡Ay! ¡Cállate! Papá, mamá, ustedes que están cerca de Dios, denme la fortaleza. Ahí les encargo a Elena. Y por favor, cuiden mucho a Lupita. Hola, pa. ¿Qué pasó? Algo tenías desde que te fuiste a la oficina. No quiero hablar de eso, hija. Ahorita estamos bien sacados de onda por lo de Tomás. Mírate nomás, hija, estás llorando. Pues sí, pa. Es que es muy, muy difícil comprender lo que está pasando. Que Tomás haya sido capaz de... Hija, hay que tener fe. Yo no voy a permitir que la tristeza se instale en nuestro cantón. Vamos a sacar a Tomás de la cárcel. Vamos a salir adelante. Mira, hija, siempre hemos sabido resolver nuestras broncas. ¿A poco no? ¿Eh? ¿A poco no? Pa, con estas cosas que me pasan a veces pierdo la fe. Alex se murió en mi boda. Lo vi morirse, pa. ¿Y ahora Tomás en la cárcel? No puede ser, pa. Hija, por favor, escucha muy bien lo que te voy a decir. Esto también va a pasar. Y nos vamos a reír de nuevo. Juntos. Pues juntos ahorita en la tristeza, ¿verdad? Y juntos cuando volvamos a estar alegres. O sea que juntos en las buenas y en las malas, hija. ¿Tú qué tienes, pa? Por favor, cuéntame lo que te pasa. Vi una foto de Rebeca y Mike besándose. Hacerte el cuento más largo. Rebeca y yo nos dimos el peor. El peor de los agarrones del mundo. ¿Y cómo te sientes? Ay, hija. No sabes cuántas ganas tenía de poder platicar con alguien esto. Y mira nomás con quién me tocó. Con la niña de mis ojos. Jaira. No sé, estoy como enojado, como confundido. Rebeca despertó en mí todo ese amor que estuvo guardado aquí por años. Y de la noche a la mañana, todo se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo debo de actuar, eh? Lo acepto, hija. Estoy inseguro. Muy inseguro. Cristo resucitado. Creo que ustedes deberían de hablar, pa. No quiero que cometas un error del que te puedas arrepentir y pierdas la oportunidad de ser feliz. ¿No nos has enseñado que el diálogo, la confianza y el amor siempre arreglan todo? Pues sí, hija. Y te juro que lo intenté y lo intento día a día.
Pero, Rebe, yo nos peleamos bien gacho. Y cuando eso pasa, hija, lo mejor es apartarse, pues para no herirnos más. Aunque tengo que apechugar porque la tengo que ver todos los días en la empresa. Pero... ay, ese beso, hija. Ese beso no me lo esperaba. La Rebe y yo terminamos para siempre. Para siempre. Gracias, Mike. ¿Y qué? ¿Te gustó? Sí, sí, sabes que la ópera me encanta. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Mike. Que descanses.